Mensaje de la Santísima Virgen María a Luz de María, 8 de mayo del 2023. Hijos amados de mi corazón inmaculado, con mi amor les bendigo para que mi amor se mantenga presente en cada uno de ustedes. Mis hijos se distinguen por ser amor en sí mismos, siendo y deseando el bien para sus hermanos. Este mes, en que de forma especial lo dedican a esta madre y oran el Santo Rosario, deseo que ofrezcan el 13 de mayo, orar por aquellos de mis hijos que no adoran a mi divino Hijo. Ofrezcan el Santo Rosario por quienes irrumpen en la vida de mis hijos pequeños y les inculcan el aferrarse a prácticas demoníacas y a olvidar y a negar a mi divino Hijo. Estas criaturas humanas serán fuertemente castigadas. Viven en un constante cambio. Los desastres naturales se dan uno tras otro y aún no comprenden que estos son signos y señales que sirven de recordatorio para que se conviertan. ¿Qué sucede en este momento en la humanidad? Predomina el olvido hacia mi divino Hijo. Se niega lo que es divino y se cree que lo bueno es obra del hombre, y cuanto pasa de malo en la vida del hombre o en los pueblos es culpa de Dios. La criatura humana es impredecible. Se mantiene en constante ir y venir en busca de lo que creen es más seguro, más acertado, y no poseen conocimiento de la palabra divina, ni son espirituales, por lo que le falta discernimiento. Van de un lugar a otro tratando de encontrar lo que no encontrarán hasta que se miren a sí mismos y miren a mi divino Hijo en todo y en todos. La batalla en contra del mal en este momento es continua y mis hijos son tentados una y otra vez sin reaccionar. Oren, hijos míos, y manténganse siendo cumplidores de la ley de Dios. Oren, hijos míos, reciban la Sagrada Eucaristía. Oren y reparen. Oren, hijos míos, y pidan la gracia de sentir el amor de mi maternidad, resistiendo al mal sin caer. Oren, hijos míos, como parte de mi ejército mariano que combate con amor, con fe, con esperanza y con caridad, unidos a San Miguel Arcángel y a sus legiones celestiales y a mi amado ángel de paz, cumplo el mandato divino de aplastar a la serpiente infernal y a sus legiones. Oren, hijos míos. Los hijos de mi divino Hijo son mis hijos. Les alerto ante un cuerpo celeste que se aproxima a la tierra. La fe es probada y esta madre les alerta para que oren con fe, con esperanza y con la seguridad de que son protegidos por la mano divina. Tengan presente que en un sínodo inusual recibirán una señal del cielo, presagio de la cercanía del aviso. Sin temores, sean criaturas de bien, seguros de que con fe todo es posible. Si permanecen en fe, lo que ante sus ojos creen imposible, la fe de cada uno de mis hijos unida logra grandes milagros. Ofrezcan por tantas almas que viven en la oscuridad, en la ruina espiritual y en la negación espiritual. Sean amor para que el amor divino les inunde. Les mantengo dentro de mi corazón materno, les bendigo y les llamo a ser voceros de este mi llamado. Les invito a invocarme cuando el peligro acecha. Ave María, Ave María, Ave María. Refúgiense en mi corazón. Crezcan en mi vientre y conozcan a mi divino Hijo de mi mano materna. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Alleluia, ora pro nobis Deo. Alleluia.
te declare Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundo beatificare dignatus is, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, per pitue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.